from me. I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear. I tried this, tried that, tried everything. Coming right back, won't you wait for me? Sí, sabíamos que el partido iba a ser así, ya lo habíamos hablado antes, que Independiente no iba a trabar, no iba a dificultar las cosas. Creo que este tipo de juego nos hace bien. Se ganó, que es muy importante, el primer partido meterlo, defender la localía, eso tiene que empezar desde ya. Jugando bien, jugando mal, hay que ganar como sea. Pero bueno, obviamente que no nos sentimos cómodos defensivamente con el trabajo que hicimos, y ofensivamente también nos trabamos mucho, perdimos muchas pelotas. Creo que a partir de ahí regalamos muchos puntos fáciles, que eso normalmente no nos va a pasar. Bien, en cuanto al juego, cada cosa que jugamos la queremos ganar, obviamente. Somos muy competitivos y queremos ganar. O sea, en cuanto al resultado, no estamos contentos. Pero en cuanto al rendimiento, creo que se han visto cosas interesante, y bueno, y hay muchas cosas a corregir también. Obviamente que nos falta y mucho. Nos falta meternos en un cierto rodaje, no solamente los que venimos del año pasado, sino los chicos que se incorporaron y se van a incorporar. Así que me parece que es una cuestión de tiempo y de tener paciencia en ciertos momentos, de saber que va a llevar el tiempo que tenga que llevar. Mientras le pongamos esa actitud y esas ganas de esperar y de saber cuándo es el momento, bienvenido sea. Me gustó mucho la actitud con que tomaron el juego, y después me gustó mucho que durante tres pasajes del partido tuvimos 7-8 puntos abajo y seguimos apostando lo mismo. Seguimos con la misma idea de juego, equivocándonos o por ahí haciendo las cosas bien, pero con una idea, y creo que terminamos el juego hasta el último segundo con la misma idea. Eso lo veo positivo, porque se nota que están confiando en lo que se plantea, y lo veo como súper positivo para todo lo que viene. Pero bueno, yo creo que hay que saber también usar los momentos de cada uno, también de cuando esté el equipo completo, agarrar intensidad, sobre todo con los 10 jugadores que suele jugar Lucas, hasta por momentos con los 12, más sabiendo que vamos a tener un fixture importante en cuanto a cantidad de partidos, cuando empiece la Champions también, así que me parece que vamos a tener que estar preparados para esa cantidad de partidos. Vimos que hay muchísimo margen para mejorar, y entonces con eso estamos contentos y estamos muy comprometidos para mejorar y ser otro tipo de equipo.